¿Qué tal? Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar un postre muy ligero, muy fácil y con frutas de la estación. Vámonos con los ingredientes de la receta de hoy. Gelatina de mango con yogurt. Gelatina de mango y yogurt. Sacar la pulpa de 2 o 3 mangos maduros, 1/4 de taza de azúcar o 6 sobres de endulcorante, 1 taza de leche, 1 taza de yogur natural, 1/4 de taza de agua, 2 sobres de grenetina o gelatina sin sabor, 1 cucharadita de vainilla y fresas o cerezas para decorar. Pues todo listo ya en la mesa para preparar este postre, donde vamos a utilizar el mango, que es una fruta de estación, y vamos a hacerlo además de una manera muy fácil, muy ligero, y una técnica para poder hacer esta misma receta con algunas otras frutas y hacerla sobre todo con mucho menos calorías, menos carbohidratos, porque vamos a reducir considerablemente la cantidad de azúcar que vamos a utilizar. Vamos a iniciar con la pulpa del mango. Aquí en esta mañana yo estoy utilizando el mango Ataulfo. Ustedes pueden utilizar mango Manila, mango Tommy, algún mango que tengan, como les mencionaba, de estación y que sobre todo esté madurito. Esto es algo en el caso del azúcar de las frutas. Cuando las frutas están muy maduras, los azúcares sobresalen más. Entonces vamos a procurar, o si a veces compramos fruta y se nos va quedando y la tenemos por allá, podemos hacer esas deliciosas gelatinas. Y bueno, hoy, como les digo, la propuesta es el mango, pero igualmente ustedes pueden utilizar durazno, fresa, piña tal vez, y les va a quedar seguramente riquísima. Así que primero vamos a quitarle la piel al mango para poder después sacar la pulpa. En el caso de este que estoy utilizando, del mango Ataulfo, a mí me gusta mucho porque es un mango que no tiene muchas fibras. Es una consistencia bastante carnosa, pero no se nos quedan de pronto aquellas hebritas en los dientes, que puede ser a veces molesto. Entonces, por eso a mí me gusta mucho utilizar esta fruta. Como ustedes vieron, ya lo corté. Ahora, con mucho cuidado, yo lo estoy haciendo directamente en la mano, pero igualmente pueden ustedes utilizar la tabla. Aquí, pues bueno, la experiencia cuenta y no nos cortamos, pero si ustedes no tienen mucha destreza con esto, es preferible cortarlo en la tablita y quitarle la pulpa a todo el mango y dejar únicamente la semilla. Aquí ya tenemos listo el primero. Miren, solamente nos quedamos con la semillita. Y ahora vamos con el segundo, porque vamos a necesitar 2 piezas para la receta de hoy. Pues tenemos listo ya el mango, y antes de integrar todo, como les dije, esta receta va a ser muy facilita. Antes de integrar todo en la licuadora, vamos a preparar la grenetina o gelatina sin sabor que nos va a servir para esta receta. Vamos a utilizar, para las cantidades que ustedes ya vieron en la receta inicialmente, 2 sobres. Cada sobre tiene 7 gramos. En el caso de comprarla a granel, podemos utilizar 2 cucharadas, que son aproximadamente entre 8 y 10 gramos. Ya que pusimos la grenetina, vamos a añadir aproximadamente 1/4 de taza de agua y vamos a diluir perfectamente. El procedimiento para la grenetina, esta gelatina sin sabor, cuando vayamos a utilizar algún mousse o, como esta en esta ocasión, una gelatina de fruta natural, es primero hidratarla, el polvito, ponerlo en agua, revolver perfectamente y vamos a reservarla por unos minutos y esto se va a compactar. Mientras este proceso sucede, vámonos a integrar todos los ingredientes a la licuadora. Primeramente, vamos a poner el mango. Y tan fácil como ir agregando los demás ingredientes. El yogurt, en este caso es un yogur natural, pero si ustedes tienen un yogur de la misma fruta, es decir, si hacemos gelatina de fresa, podemos utilizar fruta, utilizamos la fresa, podemos utilizar yogur de fresa. Si hubiéramos tenido yogur de mango, también podemos ponerlo. Vamos a poner la leche. Y vamos a ponerle, en este caso, 1/4 de taza de azúcar, o si ustedes quieren bajar la cantidad, pueden poner entre unos 6 sobrecitos de endulcorante. Así como estamos, estoy olvidando algo muy importante, la vainilla, un chorrito de vainilla,
Y ahora sí nos vamos a integrar todo a la licuadora. Nuestra mezcla de fruta con yogurt ya está lista. Vamos a vaciarla en un contenedor. Todo. Aquí ya lo tenemos. Y antes de ponerle la grenetina, miren ustedes, esto es lo que yo les decía. Esto ya está un poco más sólido. Y para lograr nuevamente una consistencia aguadita, podemos hacer dos cosas, ponerlo a baño María por unos cuantos minutos para que esto quede ligero o mucho más fácil si tenemos un horno de microondas, vamos a colocarlo 10 segundos, esperamos ver la consistencia y si necesitamos un poquito más de tiempo para que esté totalmente líquido, podemos poner 5 segundos o 10 segundos más. Pues después de 10 segundos de haber estado en el microondas, la consistencia, como les comenté, queda otra vez ligera, aguada, y es así como vamos a incorporarla a la mezcla de la fruta. Y simplemente, aquí me voy a ayudar con un batidor un poquito más grande, vamos a integrar todo perfectamente antes de poner en los moldes nuestra gelatina. Pues tenemos ya perfectamente integrada la grenetina y vamos a ayudarnos con una jarrita para poder poner toda esta mezcla de la gelatina. Yo en esta ocasión decidí unos moldes individuales, pero si ustedes gustan también pueden poner toda su mezcla en estos moldes especiales que tienen incluso figuras muy bonitas, ahí también pueden utilizarlo. Entonces vamos a poner nuestra gelatina en cada uno de los moldes. Vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente 4 horas y rápidamente regresamos para ver cómo queda terminada. Pues aquí ya tenemos surtido rico con todas estas presentaciones de nuestra gelatina de mango con yogurt. Como les comenté, una manera muy fácil, muy ligera de preparar un rico postre aprovechando fruta de estación y sobre todo hacerlo de una manera mucho más amigable con la figura porque estamos reduciendo considerablemente la cantidad de azúcar que estamos poniendo. Únicamente aquí para decorarla antes de llevarlo a la mesa, estoy cortando unas rebanaditas de fresa. Aquí vamos a ponerle un poquito de verde al final. O podemos también poner algunas cerezas en nuestra presentación para las gelatinas, que le va muy bien el sabor. Y ustedes ya tienen una manera, una idea para hacer en casa un postre muy fácil, muy práctico y además muy saludable. Yo aquí me quedo decorando el resto de las gelatinas y yo espero que ustedes, si quieren conocer estas y muchas recetas más, visiten mi canal en YouTube Cocina de Adi. Nos vemos en el siguiente espacio. ¡Hasta la próxima!